Cuando tú te miras en el espejo, ¿qué tú ves? Yo, ¿cómo te ves? Yo me veo yo, pero me deprimo al mismo tiempo al pensar de que mi esposo ya no me quiere. Perdóname, no le has dicho asquerosa a ella, pero una cerda. No, se lo digo, o sea, más o menos como ese sentido. ¿Con qué sentido se lo dice? ¿Con el sentido de cariño? Bueno, el sentido para que... Para motivar a una persona, usted no le tiene que decir que es una cerda. Usted se me siente, hermano. Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Tú tienes derecho a ser feliz. Tú tienes derecho a mirarte en el espejo y ver una mujer bella. Señores, Generación 1 en el día de hoy se une a muchas madres, a muchos padres que han dejado a sus hijos en su colegio, colegio donde todos nosotros como padres pensamos que están seguros, que están abrazados por las maestras, por la seguridad, que nada les va a pasar. Pero lo que está pasando en nuestra sociedad es algo terrible. Nuestros hijos se han convertido en niños en campos de batalla, no niños en una escuela para aprender. Hoy día feriado, hay una madre que no está con su hijo. Ella se llama María Fernanda, ella está aquí con nosotros. Su hijo fue asesinado por otro niño de 15 años. Su hijo se llamaba José Alberto. José Alberto tenía muchos sueños, como muchos de los sueños que tienen los hijos de ustedes. Quería ser astronauta, científico, sonreía, era un líder en la escuela. Sus amiguitos decía que tenía una sonrisa que alumbraba el aula, alumbraba donde quiera que pisaba. Yo sé que esto es muy difícil para ti, María. Primeramente, gracias por estar aquí, porque estás aquí para enviar un mensaje, porque tenemos que dejarle saber a las personas lo que está sucediendo y tenemos que darle solución y tenemos que parar esto. Quiero que me cuentes cómo fue esa mañana, el último adiós. Él era tan alegre. Todos los días se despertaba contento, feliz. Estaba muy contento en la escuela. Él se levantó, tomó su desayuno. Estaba haciendo planes porque iban a hacer un juego en la escuela y él iba a estar ahí. Y se despidió muy cariñoso. Fue un día que él me dio un abrazo muy fuerte y me dijo, mami, no como más tarde. No hay lógica, no hay razón, no hay explicación. Quedamos vacíos. Nosotros, los padres, no estamos preparados para irnos antes que nuestros hijos. Claro que nos no. Preparamos para que ellos puedan seguir su vida. Y cuando nos los arrebatan antes de esa manera, es un vacío tan fuerte. Es inexplicable. Antes de que tú llegaras a Generación 1, que se une a este dolor tan grande y estamos contigo 100%, yo te pregunté, porque la madre, aquí todos han perdido, la madre de Raúl, la señora Leonor Vargas, dijo que quería un mensaje para ti. Yo te pregunté, ¿tuviste de acuerdo? Sé que esto va a ser muy fuerte, es algo muy fuerte verle a los ojos, perdón, a la madre de ese niño que no solo te quitó a tu hijo, sino te quitó tu vida. Ella está aquí, que pase, por favor.
Señora, perdóneme. Señora, perdóneme. Perdóneme, señora. Me quitó mi vida. Estoy vacía. Aquí nadie ha ganado. Señores, todos han perdido. Esa es la realidad. Perdóneme, de señora. País. No puedo mirar. Escuelas, perdóneme. Campos de batalla. Y como siempre, digo, celebrate life, celebre la vida y es de corazón. ¿Por qué lo digo? Porque yo muchas veces me he sentido así, así de chiquitico. He sentido que el mundo me va a comer. He visto la oscuridad y he pensado que no hay luz. Pero también he sentido que uno puede salir de esa oscuridad y puede ver la luz. Y puede caminar y correr y volar. Y por eso digo, celebra la vida, celebrate life. Pero ¿qué es lo que realmente es celebrate life, celebre la vida? Significa levantar al caído.